Que dícese por este rey Artur, y e aún así lo dicen los ingleses agora, que lo llevó Margaine, su hermana, a la isla de Brasil, que es a 25 leguas del cabo de Longaneas, que es en Irlanda, y e que encantó aquella isla, que la no puede fallar ningún navío, que a ella era mucho sabia de encantamentos, y e que están allí vivos ambos. Y e de ellos ser vivos no es cosa de creer, pero de esta isla ser allí, no hay duda, he de ser encantada. Y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas, este podcast botánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desabor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Erice, bióloga y escritora, y si en el episodio anterior hablábamos de una planta colorante que está en todas partes, pero cuyo nombre es más bien poco conocido, a las protagonistas de hoy les pasa exactamente lo opuesto. Todo el mundo conoce su nombre, Brasil, asociado a un país, pero casi nadie sabe que su origen es vegetal, mucho menos de qué vegetal concreto se trataría, por supuesto. La primera vez que yo me enteré de esta conexión vegetófila concreta fue mientras investigaba y redactaba la invención del reino vegetal, que este año cumple ya su sexto aniversario. Sin embargo, fue hace unos meses, mientras preparaba mi intervención en un taller sobre tinción natural, cuando aumentó mi interés por una categoría un poco especial de tintes: aquellos obtenidos a partir de la madera, el leño de distintos árboles. Y entre estos, volví a tropezarme con el palo de Brasil, o Palo Brasil, cuya importancia pretérita llegó a ser tan grande que ya ves, dio nombre a un país. Ahora nos cuesta imaginar las fortunas que se hicieron y que se desmoronaron alrededor del comercio de tintes, del peso que llegaron a tener en el mundo renacentista y moderno antes de que llegasen los clorantes sintéticos. De las especias exóticas, exóticas en Occidente, claro, pimienta, canela, clavo, nuez moscada y suma y sigue, y del papel de estas en la geopolítica del pasado, ya empieza a hablarse más y nos suena más. Pero el papel de los tintes aún sigue siendo bastante desconocido para el público general. Pero no temas, porque hoy he invitado a los brasiles para entender un poco mejor, a través de sus historias, nuestra sed de color a lo largo del tiempo y del espacio. El término Brasil, al igual que pasaba con los mijos de los que hablamos en la tercera temporada ya, no es un concepto botánico, sino más bien etnobotánico, no atañe a una característica biológica de la planta, sino más bien a algo a una característica que nos ha interesado a nosotros como usuarios de esa planta. Agrupa en su seno a un conjunto de árboles con una característica común. Su duramen, la leña más interior del tronco, proporciona un color encendido como las brasas. Y de ahí dicen algunos el nombre de Brasil, árbol de la brasa, que da colores ardientes. Hasta hace unas cuantas décadas, estos brasiles botánicos se clasificaban como un conjunto de hermanas dentro del género tropical Chesalpinia, se escribe Caesalpinia, dentro de la gran y feliz familia de las leguminosas. Efectivamente, son parientes de los altramuces, las habas, los frijoles, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos los análisis genéticos nos han trastocado un poco o mucho este árbol familiar y las hermanas han pasado a ser hermanastras, colocadas en géneros botánicos distintos. De todas ellas, la que enarbola el nombre de palo brasil con más orgullo, y en cierto sentido razón de ser, lo lleva incluso en el nombre científico. Es brasilia equinata, única dentro del género Paubrasilia, que significa literalmente palo de Brasil en portugués. Pau Brasilia es planta endémica de los estados de Pernambuco, Bahía, Espíritu Santo y Río de Janeiro y tiene la desgracia de crecer prácticamente en primera línea de costa brasileña, en el ecosistema conocido como la mata atlántica. Por eso, cuando los europeos desembarcan por primera vez en Brasil, en 1500, no les cuesta mucho trabajo enterarse de que hay un árbol de madera roja que podría explotarse como fuente de tinte. De hecho, los indígenas del lugar, como los Tupinamba, ya lo saben y llaman al árbol Ibirapitanga, que es palo rojo, y participan activamente en la venta, comercio con los distintos europeos que van paseándose por aquellas costas, que ahora son holandeses, ahora son portugueses, ahora son franceses. Todo el mundo quiere meter cucharada. Y a partir de aquel momento, este pobre palo rojo recibe palos, o más bien hachazos, a mansalva. Durante los últimos siglos se tala y se exporta en cantidades tan grandes que hoy se considera, por desgracia, en peligro de extinción. Aunque la Pau Brasil es el palo brasil más emblemático de las Américas, no es el único. En los años anteriores al desembarco portugués en las costas brasileñas, ya tenemos noticias de palos de Brasil, que corresponderían a especies distintas, porque aún no se ha descubierto el lugar donde crecen los Lapao Brasilia. Y entre estas destaca una en especial, cuyo nombre científico también es muy expresivo. Se llama hematoxilum brasileto, que si descompone su nombre, hematoxilum, hema sangre, xylum madera y brasileto, o sea que claramente otro árbol de madera roja, aunque las moléculas responsables de este color son ligeramente distintas de las de Pau Brasilia. En un caso se trata de hematoxilina, que por cierto seguimos empleando en biología como tinción celular, y en el otro se trata de brasilina que se oxida a brasileína. ¿Les interesaba todo esto a los europeos del siglo XVI? Evidentemente que no, y por eso reina una confusión nominal tremenda en las fuentes antiguas. Podemos, más o menos, deducir de qué especie podía tratarse si sabemos el origen geográfico del palo brasil del que están hablando, pero no siempre está muy claro. Y para complicar incluso más el asunto, hay otros brasiles, pero no todos son igualmente ricos en moléculas colorantes. Así que te ahorro sus nombres, pero al menos ten presente que existen y que añaden aún más caos a este panorama. Los palos de Brasil navegan en piezas más o menos grandes, pero para emplearlas, lógicamente, tienes que pulverizarlas. Y para ello, se organizan molinos de tinte, que en algunos casos son de viento, pero en otros casos son molinos de prisión. Tenemos noticias, al menos, por ejemplo, en Ámsterdam, de prisiones que abren molinos de atracción animal-humana, donde los presos trabajan moliendo madera de Brasil hasta reducirla a polvo fino para su posterior uso y comercialización. De hecho, aún hoy hay al menos un molino en Holanda que a lo largo de su historia ha tenido varias encarnaciones, pero que actualmente se dedica a moler pigmentos. Que si te pica la curiosidad, dejaré un enlace en las notas del podcast hacia su página web. Estos aparatejos servían también para moler otras maderas tintorias, que las hay. Y el hecho de tener todo ese sistema tecnológico montado a su alrededor es un indicio más que apunta a su notable importancia pretérita. Que tenía sentido bautizar a Brasil con nombre de árbol. Con todo, si buscas por ahí, verás que existen otras teorías alternativas sobre el nombre del país. Título de cómo Margaina levó al rey Artur en la barca a la isla de Brasil y e lo encantó, que no puede ser fallada. Este es el título que lleva una de las muchas secciones del libro undécimo de una obra escrita por un señor llamado López García de Salazar. Esta obra se conoce como Historia de las bienandanzas y fortunas y la copia manuscrita más antigua que tenemos de ella data del 1492. Y sí, Habla del rey Arturo, Artur, y del Santo Grial, y de la Dama Morgana, que aparece como Margaina o Morgaina, algo que me hace particular gracia. Y también habla, como has escuchado al principio del capítulo, de una cierta isla de Brasil, de la que se dice está encantada y que no puede ser fallada, que esa F en realidad es una H, no puede ser hallada. Efectivamente, y es que en algún momento de la época medieval aparecen en los mapas de la vertiente atlántica de Europa, una isla al oeste de Irlanda, designada con el nombre de Brasil. Durante los últimos tiempos ha habido teorías sobre esta isla Brasil o Gibresil, que a veces en las descripciones me recordaba un poquito a la isla de San Borondón, de la que me habló hace unos años una amiga canaria. Son esas geografías maravillosas que aparecen y desaparecen, islas benditas, islas imposibles. Y hay quien ha propuesto que esta isla Brasil tuvo algo que ver con el bautizo del de país, Brasil. Pero, por lo que yo he leído, no parece ser una teoría que goce de mucha aceptación o de nada de aceptación entre los entendidos en este tema. De lo que no cabe duda es de que las gentes del siglo XV sí establecían un vínculo entre esta isla maravillosa y nuestras plantas protagonistas. Algo que queda meridianamente claro si seguimos leyendo un poco más a López de García de Salazar, quien escribe. Dicen los ingleses que aquella isla puede ser fallada si el navío puede ver la isla antes que la isla el navío. Que una nao de Bristol la falló una alborada. Y e que, no supiendo que era ella, Cargó allí mucha leña para el fuego, que era todo de Brasil, que lo trajo a su dueño y, conociéndolo, que se enriqueció mucho. No sé si esto se lo saca la versión española de la manga o si aparece en otras leyendas sobre esta geografía fantástica, pero fuese quien fuese su inventor, me parece genial. Y evidente, si tienes una isla que se llama Brasil, tiene lógica que la leña que te encuentras en ella por casualidad sea de Brasil, ¿no? Pero, este manuscrito. Recordarás que es una copia de 1492 y su autor muere en el 1476, antes de que Occidente se enterase de que existían las Américas. Entonces, ¿cómo es posible que hablen de palo de Brasil si son árboles americanos? Respuesta fácil, porque no son solo americanos. La categoría de palo Brasil es anterior a 1492. Entre finales del siglo XIII y principios del XIV, 1200-1300, dos amigos se encuentran para charlar del viaje que ha realizado uno de los dos, un viaje largo y maravilloso que lo ha llevado hasta los confines mismos de la Tierra conocida. Se trata de Marco Polo, o Marco el Veneciano, Marcus Venetus, como lo llama su amigo en sus escritos, cuyas aventuras se han publicado en un libro conocido como Il Milione. En este libro aparece un pasaje donde se describe un tal reino de Lambri, y de sus habitantes se comenta que tienen mucho brasil y alcanfor y otras valiosas especias. Y luego añade un particular muy interesante: De la semilla del Brasil traje yo a Venecia y no nació, por el frío lugar. El amigo de Marco Polo, que es un intelectual de la época que también escribe y publica libros en latín, confirma en su propia obra que efectivamente Marcus Venetus había traído consigo unas cuantas cosas de su periplo. Camforam, al Canfor, Linum Aloes, el lagaloco del que ya hablamos en la cuarta temporada, et verzinum, término este último que correspondería al Brasil. De este punto quiero que te fijes en tres cosas importantes. Primero, las fechas. En 1200 aún queda un rato largo para que Occidente se entere de que América existe. Segunda cosa, la geografía. Marco Polo habla del lejano Oriente y del sureste asiático, en este pasaje más concretamente de Indonesia. Y tercer punto, se hace mención explícita no solo a la existencia del Brasil, sino que hay un notable interés para intentar sembrarlo en Venecia. Como puedes imaginar, este Brasil del que hablan no es ninguna de nuestras amigas americanas, sino el primer palo Brasil que conocimos en el viejo mundo, que vive efectivamente en el sureste asiático y cuyo nombre científico es hoy Biancaea Zappan, antes <laughs> Chesalpinia Zappan. Fue ella la que dio forma a nuestra idea, occidental claro, de lo que era un palo de tinte. Idea que luego nos llevamos a cuestas al otro lado del Atlántico y que extendimos a las maderas rojas americanas de las que ya hemos hablado. Fue este Brasil el que fue creando el mercado que luego engulló toneladas de bosque en las costas brasileñas. Bianquea sapan es un arbolito espinoso que lleva empleándose como fuente de color desde hace milenios, pero su uso tintorio no se limita a su propio hogar, a las tierras donde crece naturalmente. Me consta que en China central se importa ya como fuente de tinte desde el siglo III y en Japón se supone que desde el siglo VIII como mínimo. Curiosamente, en Japón aparece como uno de los ingredientes principales para obtener una tonalidad de rojo pardusco muy especial, tan especial de que era de uso exclusivo imperial, de hecho, conocida como Coro. Porque, como suelo contar a menudo en nuestros talleres de charlas sobre tintes, la fama y el valor social de un color depende mucho del tinte que emplees para obtenerlo. Hay rojos y rojos. Y los del Palo Brasil son hermosos y brillantes y lo suficientemente apreciados como para que a partir del medievo, Bianca y llegue hasta Europa, que desde el sureste asiático hay un trozo largo. Y Venecia será una de las puertas de entrada principales. De ahí imagino yo que Marco Polo estuviese tan interesado en importarla y ver qué tal crecía en la serenísima. La respuesta era mal. Sin embargo, el rojo brasil no es el más apreciado sobre tela porque tiene un defecto mmm, grande si se compara con otros tintes encarnados de aquel, de aquel momento. A saber que resiste bien los lavados, pero falla en la exposición a la luz. Es brillante, pero fugitivo el brasil se emplea mucho pero en distintas zonas de europa en venecia mismo por ejemplo pero también zonas de la actual españa abundan las prohibiciones de mezclar tintes rojos de distinto tipo para evitar que se produzcan fraudes que hagan creer al comprador ingenuo que se está llevando a casa un carmesí de una intensidad que resistirá el paso de los siglos y que en cambio se lleve un paño que al cabo de unos cuantos meses se quedará paliducho que conste que me estoy inventando un poco los tiempos porque no sé cuánto tiempo le dura la brillantez al palo Brasil. Pero lo que sí te puedo garantizar es que ordenanzas para evitar estos problemas las hubo. Esta tendencia a palidecer con la luz es relevante si empleas el palo Brasil sobre tela, claro, y lo llevas puesto y a paseo a plena luz del sol. Sin embargo, si lo empleabas como pigmento para colorear manuscritos miniados, el problema prácticamente desaparece y durante los siglos XIII, XIV y XV su popularidad como pigmento aumenta muchísimo, al parecer sobre todo para la gama de los rosados y los rojos y también para los violetas si lo mezclabas con un azul de lapislázuli o bien índigo. Resulta fascinante, al menos a mí me resulta fascinante leer en estos tiempos que tenemos nosotros de colores instantáneos que vienen ya preparaditos dentro de un rotulador o de un tubito, las recetas medievales para conseguir tintas y pinturas de distintos colores y ver cómo sabían perfectamente cómo combinar y superponer capas con pigmentos diferentes para modular el resultado final. Tanto el palo brasil asiático como la pau brasilia brasileña tienen la misma molécula colorante protagonista, que es la brasilina que se oxida hacia brasileína. Y aunque podrías pensar que una vez descubierto los brasileños americanos, la Bianca e sapan pudo por fin respirar tranquila. No, te equivocarías. Nos consta que las compañías de Indias Orientales de potencias europeas, como por ejemplo los holandeses, que durante muchísimo tiempo dominaban buena parte del comercio del sureste asiático, se dedicaron a extraer y a vender grandes cantidades de biancaya sapán a los mercados asiáticos que ya conocían y ya apreciaban este material y había mercado, como por ejemplo Japón, Irán o la India misma, además de, por supuesto, la madre patria, donde tenían molinos atracción de prisioneros. El apetito por las maderas rojas y su gestión más bien poco sostenible, ya ves que conecta al mundo entero. En cierto modo, la llegada de los colores sintéticos aligeró un poco, o bien mucho, la presión de extracción sobre los palos de Brasil, al menos de aquellos que se empleaban solo como tinte. Pero ¿qué pasa si eras un Brasil con talentos múltiples, apreciado más allá de tus habilidades tintorias? Existen varios palos de Brasil, pero solo uno de ellos se conoce también como Pernambuco hoy en día. Es Pau Brasilia equinata, esa especie endémica de la Mata Atlántica, además de árbol nacional de Brasil. Sin embargo, y a pesar de que Palo Brasil y Pernambuco sean nombres que se aplican al mismo árbol, suelen usarse en contextos distintos. Si hablamos de su uso como tinte, entonces suele prevaler madera de Brasil, mientras que madera de Pernambuco, Suele aparecer más en conexión con otra esfera de la creatividad humana, la música. Porque además de ser el árbol de las brasas, Pau Brasilia se conoce también como el árbol de la música, pues su madera se considera la madera por excelencia para la fabricación de arcos. El arco es un elemento imprescindible para tocar instrumentos como violines, violas, chelos, etc., y además mucho más importante de lo que podríamos pensar los legos en la materia. Todos hemos oído hablar de nombres como Stradivarius o Guarnieri, que produjeron algunos de los violines más famosos y caros también del mundo. Sin embargo, un violín no canta sin un arco. Hay quien dice o lo califica como una guitarrita pequeña. Y en función de cómo sea este arco, el sonido puede variar y variar mucho. Corre por ahí una frase que suele atribuirse a un virtuoso del violín del siglo XVIII, Giovanni Battista Viotti: Le violon, c'est l'archer. El violín es el arco. E intérpretes actuales, de hecho, llegan a afirmar que el sonido de su instrumento es debido en un 50% al arco que empleen para tocarlo. Igual que existe un oficio de luthier o laudero que se ocupa de los instrumentos de cuerda frotada o pulsada, el arte de la lutería, existe un oficio separado, el de la arquetería, para construir arcos. Y desde hace unos 250 años más o menos, cuando el gran archetier François Xavier Tourte que por el nombre puedes deducir que era francés, sienta las bases del arco moderno, en este mundillo el veredicto es unánime. El arco perfecto está hecho con madera de Pernambuco. No he logrado averiguar quién fue la primera persona a quien se le ocurrió fabricar un arco con Pau Brasilia, pero sí que a partir del siglo XVII, 1600 y, empiezan a emplearse maderas tropicales para esta tarea. Y entre estas aparece el Palo Brasil, cuya identidad botánica exacta no sabemos. Y yo me pregunto si a lo mejor en el mundo de la música empieza a hablarse de madera de Pernambuco porque es un nombre con denominación de origen geográfica incorporada. La madera mejor no es cualquier palo Brasil, sino el que viene de Pernambuco, que es uno de los estados brasileños de donde es oriunda Pau Brasilia. Hoy en día hay montones de estudios científicos que analizan por qué esta madera es tan buena para la arquetería. Sin embargo, no sirve cualquier ramita tomada a boleo, ni aunque sea de Pau Brasilia, sino que tienes que saber escogerla bien. Y encontrar el trozo de Pernambuco ideal no es del todo coser y cantar. Allá donde el empleo tintoio de Pau Brasilia es bastante eficiente, su uso musical es mucho más derrochador. Para que te hagas una idea, durante el proceso de selección llega a descartarse hasta el 90% de la madera para obtener un arco. De ahí que aunque el empleo de Brasil como tinte a gran escala fuese decayendo durante el siglo XIX, la presión sobre Pau Brasilia no cesase en absoluto y, por desgracia, como te decía antes, hoy está en peligro de extinción. Existen varios programas e iniciativas, sobre todo ideadas y financiadas por personas del mundo de la música, para salvar a Pau Brasilia y lograr que la obtención de madera para arcos, que por desgracia sigue alimentando la tala ilegal de ejemplares silvestres, sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Hay en marcha plantaciones ya desde los años 70 destinadas a la producción de madera de Pernambuco, aunque en algunos círculos subsista esta vieja idea de que si no viene de un entorno silvestre su calidad es peor. Idea que al parecer no es solo falsa, sino que además es que no le hace ningún favor a los árboles. Además, dado que es un árbol bien plantado y que saca flores muy bonitas, se ha empleado y se emplea como especie ornamental en contextos urbanos, que es una estrategia que hay quien comenta podría ayudar a que no se extinga, razonando que, oye, dado que queda poco en estado silvestre, creemos un hogar para ellos en la ciudad y así todo arreglado. No obstante, hay que tener cuidado con este tipo de razonamiento y no olvidar que el árbol nunca es solo el árbol. Nunca un ser vivo es solo él mismo, sino también sus circunstancias, su vecindario, sus relaciones con otros seres vivos. Tú puedes cambiar de sitio las manecillas de un reloj y guardarlas entre algodones y mimarlas un montón, pero sacadas de su contexto nunca marcarán la hora. ¿Quiere eso decir que sembrar en la ciudad árboles amenazados es mala idea? No, para nada. Lo que sí pone de manifiesto es que un árbol en la ciudad no sustituye al árbol en su entorno silvestre. Porque a veces nos ofuscamos pensando en que tenemos que salvar cada una de las piezas que conforman un ecosistema rico y biodiverso, pero una colección de ruedecitas y engranajes perfectamente conservadas no equivale a un reloj, si acaso es más bien el resultado de su autopsia. Si no salvaguardamos las relaciones entre todas esas piezas, difícilmente podremos conservarlas. Y yo diría que los brasiles nos avisan de que no haya tiempo que perder. Y aquí finaliza la aventura de hoy, tras un recorrido que nos ha llevado, como dirían en tiempos antiguos, desde las Indias Occidentales hasta las Orientales, siguiendo el rastro encendido por los brasiles. Durante los últimos tiempos no cuelgo mucho material relacionado con estos episodios en redes sociales porque es que no me da la vida. Pero en Instagram y en Facebook sí que voy colgando historias sobre el plantas cada semana. Y luego, oh, por supuesto, está Patreon, donde mi querida familia de sésamos, almendras y nueces reciben una lluvia regular o torrencial, según en qué, en qué categoría estén, de contenidos extras, incluida la transcripción guión del capítulo de hoy. Si te apetece echar un vistazo y apoyar mi labor de divulgación vegetófila, encuentras toda la información en patreon.com barra ainaserice. Las transcripciones públicas colgadas hasta ahora, en cambio, las encuentras en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Pero te recuerdo que si quieres todo el material y la bibliografía de las tres primeras temporadas del podcast, las encuentras en forma de libro, Senderos de Sabia que salió en edición digital hace un mesecillo largo y del que estoy francamente muy orgullosa. Nuestra siguiente planta estrella del podcast comparte algunos parecidos con los brasiles, empezando por el color más apreciado que de ellas se obtiene. Ahí ya tienes una pista, pero para averiguar su identidad añadiré otras dos. La primera es aceite y la última flor ya sabes que si por un casual o por un milagro o una inspiración se te ocurre de quién estoy hablando puedes contármelo dejando un comentario en redes sociales en el podcast mandándome un email por señales de humo lo que tú quieras cualquier comentario será más que bienvenido y María José de verdad que si además de los brasiles adivinas también esta me quitaré el sombrero ante ti enhorabuena Y dicho esto no me queda más que dar las gracias a los brasiles de melodiosos y ardientes colores que también dan ganas de pedirles perdón pobres con lo maltratadillos que los hemos tenido agradecerte a ti muchísimo la compañía desearte un muy feliz día y que la fila te acompañe